Mi nombre es Hernán Arcil, tengo 26 años. Soy de Temuco, llevo viviendo 14 años ya en Santiago. Soy bailarín profesional. Temuco es para mí la ciudad natal, la ciudad donde nací. Es como... es súper importante Temuco. Viví mi infancia allá. Cuando niño, el Hernán siempre bailando, jugaba en esos años a H. Bahía, estaba rojo también, y él eran sus sueños. Yo empecé a bailar cuando desde muy chico, cuando entré a bailar al ballet folclórico de Temuco, Bafote. Siempre me ha gustado, mi familia es súper buena para el baile, todos le aman bailar. Mi papá es artesano en madera, buenísimo, ojo. Mi mamá trabaja haciendo aseo. Mira, este es el taller donde nosotros trabajábamos acá. Hernán siempre estuvo sentadito acá encima de este mesón y siempre le estuve enseñándole lo que era el arte. Aprendió a tallar algo, pero le gustó más el baile. Nosotros tenemos una influencia mapuche gran y importante en la familia. Son mis raíces, de hecho, tengo familia y es súper lindo. La descendencia mapuche de Hernán viene, bueno, por parte de su mamá. Siempre Hernán... le gustó participar, vestirse de con mantita, amarrado, con trabilonco, con su cultrú. En el Bafote estuve como 2 años, luego fui a estudiar clases de ballet con la maestra Valtraut Puschel. Me gané una audición con una beca para ir a estudiar al Teatro Municipal de Santiago. Y ahí entré a estudiar ballet. Desde los 14 hasta como los 20 estaba en éxtasis. Era como, wow, no puedo creer que esté acá y todo. Venimos todos juntos, me apoyaron así como Carmela. Enseñamos a tomar el metro, a conocer las estaciones. Yo empecé a trabajar con juguetes, a vender juguetes en las colas de las ferias para ayudarlo. Y yo con mi artesanía. La primera vez que tuve la oportunidad de poder participar en el Teatro Municipal de Santiago y fue una sensación totalmente espectacular. Yo que soy del sur, mirar al cielo, mirar todas esas pinturas, la gente alrededor, creo que es un regalo y es maravilloso. Mi familia se quedó conmigo 1 año. Quedé acá a vivir en Santiago solo desde los 14, 15 años en adelante. Hello, welcome to my humilde house. La experiencia que tiene para mí vivir solo acá, en este momento, en esta etapa en verdad, ha sido terrible bacán porque el hecho de tener como tu espacio, tu refugio, es como otra bola para mí. Tuve que aprender a cocinar, a limpiar, a ser responsable con las cuentas. Yo he vivido en todo Santiago. He vivido en La Granja, en La Florida, en Macul, en Las Condas, en todos lados he vivido. Aquí cuando viene mi mamá es de verdad demasiado bacán. Compartimos, tenemos una intimidad con mi mamá terrible bacán. Somos muy amigos aparte. Entonces mi mamá viene, cocina, me hace cazuela, pan amasado. Extraño mucho a mi familia. Para todo es como el pilar fundamental. Llegar a la casa, un abrazo de repente, que te digan ya, va, está todo bien, vos relájate, se va a pasar. Pero sí, pues se echa de menos. Pero hay muchas cosas en la casa que reflejan la familia. Por ejemplo, ese es un atrapasueño mapuche que me hizo mi hermano chico. Bueno, esto me recuerda a mi hermana que se llama Julieta, que se parece, tiene los ojitos parecidos, mira igual. Julieta es el amor de mi vida. Aquí la tengo siempre. Ella tiene discapacidad, tiene retraso psicomotor y autismo. Tiene alteración en la realidad, o sea, ella vive en su mundo. Esta es la hermana mayor de Hernán, Carlita, y esta es Julieta. Por esta niña, el Hernán se derrite por ella. Este es su amor. Por eso el Hernán quiere ser lo que es, para poder algún día ayudar muy bien a su hermana. Es cual que cuando yo me acuerdo de estas cosas, ¿por qué el Hernán es así con su baile persistente y todo? Es porque él siempre ha querido mejorar la calidad de vida de su hermana. Yo quiero estar en rojo porque para mí es una vitrina, es mi trabajo. Como artista para nosotros es súper complicado. Nosotros hay días en que tenemos trabajo, días en que no, días en que se respeta nuestra pega y días en que no se respeta nuestra pega. Cuando uno se mete en algo hay que hacerlo bien, como dice mi mamá. Todas las funciones, todos los bailes que haga, todo
es 100% siempre dedicado con todo el amor del mundo a mi familia. Los éxitos más grandes de la vida para ti, hijo, los sentimos orgullosos. ¡Suerte, Hernán! ¡Tienes que ganar! ¡No llegué a la casa! ¡Llamamos!